Seguía Benjamín. Este es el lugar perfecto para que Saída haga sus cosas sucias. ¿Y cómo sabes que es aquí? ¿Trae agua, comida, algo? No, no sé, Camila. Solo salió con dos bolsas de plástico. Ey, a ver, esperen, esperen. ¿Y qué tal si él está muerto? Ya lo habíamos platicado. Mejor nos sacamos de las dudas, ¿no? Oigan, ahí, esa puerta tiene un candado. ¿Y traes las llaves? Ay, sí. Es Gael y no se mueve. Gael, ¿me escuchas? Ahí está. Gael, lo encontramos. Respóndeme. Abre, por favor, Roberta. No sé cuál llave es. Gael. Respóndeme, por favor. Gael, está súper pálido. Gael, ahí está. ¿Qué es eso? Está muy drogado. Seguro ni siquiera ha comido. Tenemos que llevárnoslo ya. Vamos. Antes de que me camine, venga, vamos. Necesito que nos ayuden. Te vamos a sacar de aquí, ¿ok? Cárguenlo. Yo me llevo los tenis. Cuidado, cuidado, cuidado. Rápido. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hay que taparlo. Nadie lo puede ver así. Te ayudo. Te ayudo. Ahí está, vámonos. Camila, esa cobija huele a mi mamá. ¿Y si la mató Said? No, Ana, ¿cómo crees? Sí está loco, pero no llegaría tanto. No, ya mejor vámonos, ven. Aquí, 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 suéltalo, suéltalo, suéltalo. Una, dos. ¡Ey, la cabeza, la cabeza! Ay, no. Oigan, estaba pensando, no sabemos cómo vaya a reaccionar Gael después de lo que le dieron. Debe tener muchos días drogado. Hay que decirle a mi hermano. No. Él va a saber qué hacer. No, 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 Camila. Bueno, Camila, ¿no te parece que ya somos suficientes personas involucradas? Sí, tienes razón. Además, no sabemos si se pueda poner violento. Digo, yo digo que lo pongamos en un cuarto por separado para que no nos llegue a lastimar, ¿no? Sí, mínimo contacto y solo entramos a darle comida y agua. Y le podemos decir que esto es culpa de Said y que nosotros estamos aquí para ayudarlo. Y apoyarlo. Exacto. Lo vamos a dejar en mi cuarto. Yo me quedo a dormir en la sala. Yo me quedo contigo por si algo pasa, ¿no? No, mi amor, no te voy a exponer. Ay, shh. ¿Estás esperando a alguien? ¿Quién es? Nos vieron. Alguien nos vio. Alguien nos vio. No, alguien que hacer silencio. Alguien que hacer silencio. Cierra la puerta. Ay, vecina, perdone que la moleste. Sí. Quería ver si me presta su clave del internet, porque fíjese que mi nieta está haciendo la tarea. Nos lo cortaron, ya sabe, exceso de pago y este mes me he podido sacar dinero y... No tengo internet, vecina. A mí también me lo cortaron. Ah, ya. ¿Todo bien, vecina? Sí. ¿Segura? Sí, sí. Bueno, perdone la molestia, ¿eh? Muchas gracias. Gusto en verla. ¿Qué pasó? Claro, vecina. ¿Y qué quería? No, si es la clave de internet. Tenemos que resolverlo, Gael. Yo no pienso vivir con este miedo toda mi vida. Ni yo. Sí. Perdónenme. Otra vez me tienes. Se los juro que ya lo voy a resolver, nada más. Perdón. ¿Estás bien? ¿Vas a estar bien? Camila, Gael despertó y está muy mal. Sus gritos nos van a delatar en cualquier momento. ¿Y esa no se supone que era la amante de mi papá? Yo jamás la había visto por aquí.